Pues yo soy Oscar Zazueta, mejor conocido como Oz en las redes sociales. ¡Ahora sí, plebe! ¡Estamos aquí transmitiendo en vivo! ¿Por qué Oz? Porque mi nombre empieza con O y mis apellidos llevan doble Z. Entonces, fue ahí como un juego de palabras que una amiga me recomendó ese nombre. Entonces, me puse Oz. Soy creador de contenido. Ya hace poco, hace una semana, llegamos a 100,000 suscriptores en YouTube. Soy de Culiacán, Sinaloa, tengo 26 años de edad, soy Géminis, pero soy muy alegre y cumpleaños en junio, el 14 de junio es mi cumpleaños. Decidí hacer videos porque yo hacía mucho contenido en Instagram, subía muchas historias y la gente me seguía por las historias y mucha gente me empezó a decir, hey, haz videos, tengo un año y medio haciendo videos. Antes de hacer videos era Godín. Fíjate, ahí hay una historia bien que siempre he querido platicarla así ante la cámara, pero nunca se ha dado la oportunidad. Yo era Godín, entonces, pero a mí lo que me apasiona es esto, pues las cámaras, divertir a las personas. No me gusta ser el centro de atención, pero sin querer queriendo lo soy. Me di cuenta que yo tenía una camioneta, entonces yo decidí renunciar a mi trabajo para poder hacer lo que me gusta, que es hacer videos. Entonces, tenía mi camioneta y yo tenía que comprar material para hacer videos, entonces decidí vender mi camioneta, comprarme un carro más barato y con lo que me sobró compré mi primera cámara, que fue una GoPro. Ya que me compré la GoPro, un amigo mío fue el que tomó la iniciativa y me dijo, güey, yo te ayudo a editar. Entonces él me empezó a hacer videos, con él fue el con el que grabé el video de Mazatlán. De hecho, de él fue la idea, del estadio de Mazatlán. Me dijo, hey, si vamos a hacer una entrevista, así es. Yo le dije, vamos. Y ahí fue el primer video que se me hizo viral ese. Se me hizo muy viral en Facebook, pero todo fue así como que bien extraño porque el primer video que yo subí a YouTube fue agarrándome almohadazos en la calle, en Culiacán. Y también se reprodujo muy bien. Hace poco hice un video, fíjate, me puse uñas y lo subí a Facebook. Subí dos videos. Mi novia se enojó porque me puse uñas, pero fue una experiencia chida. Sí, no me volvería a poner, la verdad, pero pues fue una experiencia religiosa, se podría decir. Mi canal ahorita, fíjate, todavía no encuentro como que la dirección a donde quiero ir, pero ahorita está enfocado en retos, entrevistas, bromas. He estado haciendo bromas telefónicas y me han estado funcionando muy bien. Pero me gusta hacer mucho entrevistas en la calle. Nosotros los creadores de contenido, pues hacer contenido que se reproduzca. Pero sí, a mí lo que me gusta es eso, entrevistar a las personas, saber de ellas, sacarlas de su zona de confort. Más que nada eso. Ahorita actualmente estoy enfocado, o sea, así, la primicia, en una canción que hice por especial de los 100,000 suscriptores. Como un tipo rap, trap, algo así, que va junto con Pegado, con el video del 8 que viste tú. En 3 años, pues, me veo yo ya con 1,000,000 de suscriptores. Porque me lo propongo y lo voy a lograr. Yo siempre he dicho, para ser un youtuber o creador de contenido, pues tienes que ser tu propio escritor, tienes que ser tu propio editor, a veces tienes que ser actor. Cumples muchas funciones en una sola, pues. Entonces, siento yo que no es fácil, la verdad. No es fácil, pero sí es bonito porque cuando ya tienes el reconocimiento de la gente, pues ya eso es lo más, la gratitud más grande que puede haber, la admiración de la gente es lo más chido.